Sin Contacto. Temperatura normal. ¿A dónde se dirige? A Mapo. No olvide que debe hacer los 14 días de cuarentena. Tenga. En el autobús, ya estoy saliendo. ¿Y el análisis? Me lo harán después de la cuarentena. ¿Olvidaste que te pedí que me llamaras cuando aterrizaras? Ahora te envío el código de la puerta por mensaje. Regreso luego de 3 años. Tuve que volver repentinamente, se siente raro. En realidad, siento que aún no estaba listo para hacerlo. Es muy pronto. Dudo que hayas olvidado tu antigua casa. Yo estaré de viaje de negocios en Busan. Todo está en su lugar como siempre, pero compré una televisión nueva. ¿Hace cuánto tiempo que te fuiste? Ay, eres un idiota. Y jamás nos llamaste ni una sola vez. ¿Qué te ocurrió? ¿No tienes corazón? Me aseguré de comprar todo lo que necesitas, pero si falta o se termina algo, puedes pedirlo desde alguna aplicación y te lo llevarán a tu puerta. Oye, ¿no vas a preguntarle a Su Jin cómo está? Supongo que está bien. ¿Por qué no lo estaría? Llámala si tienes curiosidad. Ah, ella ahora sube videos a internet. ¿En serio? Lo arruiné. ¿Sung-hyun ya regresó a Seúl? ¿Qué? ¿No lo sabías? ¿Vas a llamarlo? No, claro que no. Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? ¿Por qué dijiste? Sí, por supuesto. Estás balbuceando. No, eso no es balbucear. Hablé fuerte y claro. Y ya no lo vuelvas a nombrar, por favor. ¿Eres tú la que pregunta por él? Ok, ya no lo haré. ¡Espera, no! ¿Le contaste algo sobre mi blog? No he hablado nada con él. Lo supe hoy por Hye-jung. Seguro él ya le contó todo. ¿Y ahora qué hago? Llevo mucho tiempo haciendo videos. Quizás traerá a tu fan desde antes. Ya no vuelvas a hablar de él, por favor. Necesito terminar esto. Está haciendo cuarentena. Creí que tenías algo de curiosidad. No, no me interesa. Si le importara, me habría llamado. Llámalo tú. Si a ti te importara, lo llamarías. Y seamos honestas, ¿se separaron para que el otro tenga un mejor futuro? ¡Eso no tiene sentido! Ay, no los entiendo. Estoy de camino al aeropuerto. No
sé cómo se encuentre ella. ¿Qué tengo que hacer para acercarme otra vez? De Tin Marín de Do Pingüe, Cucaramácara Títere fue. Yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que ella fue. Séptimo día de la cuarentena. Es el séptimo día de mi cuarentena y el primero en crisis. Estoy bien. Décimo primer día de la cuarentena. Sujin, ¿cómo estás? Estoy en Corea. El reloj no se movió. Dos. Estamos en Genie TV. Hoy haremos una receta de tocino de cerdo. Tendremos una invitada. Quien vendrá es alguien muy especial. No solo es una vieja amiga, es mi compañera de cuarto y dirigimos en taller juntas. Lo más importante al cocinar tocino es que la temperatura siempre esté bien. Ahora debemos esperar. Bien, con estos pepinos haremos ASMR. Esto está delicioso. No está caliente. Hay bastante viento hoy. Ahora está caliente. Algo de grasa aquí.
tocino! ¡Ay, no! ¡Oiga! ¿Escuchan ese sonido? ¡Ese es el sonido de nuestro tocino! ¡Se ve delicioso, ¿no? ¿Estás ahí? ¡Ah! ¡Adiós! Oye, ¿por qué no me llamaste en lugar de venir? ¿Por qué te enojas? ¿Te enloqueció la cuarentena? Estaba cerca y quise visitarte. ¿Cómo has estado? Bien, cansado del encierro, pero bien. Ay, no te escucho bien. ¡Habla más fuerte, no te oigo! ¡Pero no te acerques tanto! Traje mucha de tu comida favorita, así te... ayuda a reflexionar. ¿Qué? ¿En qué? ¿En cómo un día te fuiste a estudiar al extranjero y cambiaste tu número de teléfono? Creímos que ya no regresarías. ¿Sabes cuánto sufrió Sujin por tu culpa? Sí, claro. ¿Debo soportar todo lo que digas por la comida? Dime algo. ¿Al menos vas a llamarla? No. ¿De qué hablas? ¿Por qué la llamaría? Ese no es tu problema. No quiero hablar de este tema contigo. No puedo creer lo que dices. ¿Y por qué no la llamarás, eh? No puedo. Ya pasaron años desde la última vez. Al menos podrías pedirle disculpas, ¿no lo crees? Ay, Dios. En fin, ya es hora. Tengo que irme. Cuando termines el aislamiento, podríamos ir a comer algo juntos, ¿no te parece? Te llamo luego. Adiós. Miren, probaré uno pequeño. Les mostraré. Al primer bocado antes hay que pasarlo por la salsa. Me siento mal por empezar. Aquí está. Lo armé de esta manera. ¡Qué emoción! ¿Qué? ¡Mi amiga! ¡Acabo de llegar! Por ¡no puedo creerlo! ¡Pensé que no vendría! ¡Ah! ¡Hola a todos! ¿Y ahora qué digo? ¿Ah? Ok, hola a los que nos ven. Yo dirijo el taller junto a Sujin. Soy de Jangcheongdong, famoso por sus platillos. Y mi nombre es Han Jaekyeon. ¡Mucho gusto! ¡Tarán! Al fin está terminado. Veremos qué opina la invitada sobre la comida de hoy, ¿de acuerdo? Y ahora empecemos. ¡Podemos empezar! Primero, por la salsa. Okay, sí. ¡Oh, qué caliente! Esta... esta en realidad es la tapa de una olla. Es perfecta para cocinar. Uh-huh. Ahora prepararé uno de vegetales, uno enorme. ¡Con estas! ¡Amo el ajo grillado! Ahora kimchi. Muy bien. Esto. Oh, lo olvidé. Y un poco sí. Más. El ajo nunca sobra. ¡Tarán! ¡Chan! ¡Está delicioso! ¿Qué sigue? Lo único que nos falta es falta el alcohol. Sí. Sujin, ¿te sirvo soju? ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, llénalo! ¡Tu turno! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Y ahora el soyo! ¡Oh, no basta! ¡Lo preparé como siempre! ¡No exageres! ¡Y ahora! ¡Llegó el momento esperado! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hola!
volveré un poco más. Oye, ya basta, tomaste... Lo siento. Jackyón, ¿qué fue esto? No, discúlpenos, no necesitamos. ¡Salud! Y eso fue todo por hoy, ahora hay que terminar. ¿Por qué? No quiero. Este será el último. ¡Quiero más! Pero... ¡Quiero más! No deberíamos seguir bebiendo. ¿Pero por qué no podemos seguir un poco más? Ok, pero no, ¿por qué? ¿Por qué? Yo nací para estar frente a una cámara. Este es el brindis final. Cuidado, tu cabeza. Quitemos esto de aquí. Ay, quiero intentar algo. Okay. ¿Hagamos un comercial? Ok, sí. Arregla bueno, mi cabello. ¿Por qué no lo haces tú misma? Sí, claro. Espera. Discúlpenos. ¡El plato! Oye, diles que también voy a estar en tu próximo video. Sí, después. ¡Vamos! Espero que les haya gustado el video que hicimos hoy. ¡Oye, tu cabello! ¡Adiós! Soy Sujin de Ginny TV. ¡Bye! ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! De Jang Chung Dong. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Quizá les recuerden de mi último video, donde perdió la batalla contra el alcohol. ¡Salud! ¡Salud! ¡Cuidado tu cabeza! Fue el día en que comimos afuera. Y ahora vamos a empezar. Haremos esta postura. Nosotros la llamaremos la postura del avión. ¿Qué es lo más importante en esta posición? Bueno, la confianza. Me hubiera gustado hacer esta postura si tuviera un novio, pero no va a ser posible. Por eso está mi amiga. Sí. Porque no tenemos a nadie con mucha fuerza. ¿Te gustaría ser quien haga fuerza? ¿En serio? ¿Yo? No estás derecha. Ahora sí. No entrelacen sus dedos. Uno, dos, tres. Empuja con tus brazos. La persona de arriba debe hacer la postura de la cobra. Creo que me crujió algo. ¡Empuja más arriba! ¡Ay, Dios! ¡Tú irás arriba! Sí, ya no seré un muchacho. Sí, ¡tres! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tus brazos, tus brazos! Intentemos mantener la posición. ¡Tres! Ahora tienes que estirar los brazos. ¡Podrías estirar los brazos! ¡No separes las piernas! ¡Y levanta el pecho! Necesitamos un hombre para esto. Es verdad. Me parece que tendré que conseguirlo. Deberías conocerlo primero. ¿Lista? Ok. Continuemos. Haremos una posición que podemos intentar. Creo que no me siento muy bien hoy. Lo mejor será que me vaya a casa. Así que, ¡adiós! ¡Nos vemos! ¡Suéltame! ¡Oye! Bien, llegamos al final de hoy. Hicimos yoga con una principiante. ¡Los veré en el próximo video! ¡Adiós! ¡No olviden suscribirse! ¡Nos vemos! Décimo segundo día de la cuarentena. Oh. Hola. Buenos días. Hablo del departamento de salud. Nos gustaría saber cómo se encuentra. ¿Ha tenido síntomas o fiebre? No, nada de eso. Aún no subió nada.
podría haber subido un video nuevo. Qué extraño. Hace 2 días que Sujin no sube nada. ¿Estará bien? ¡Soñando! Si no lo hace ella, seguro puedo hacerlo yo. ¿Cómo crear videos para internet? Naranja. Tan sencillo. Naranja que cachi. ¿Ah? Oh. 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 Hola a todos. Bienvenidos. Soy Sujin y esto es Sujin TV. Subido videos estos últimos días. Estaba preparando todo para transmitir desde aquí hoy. Nunca antes estuve en vivo. Ah, me alegra que estén del otro lado y ver sus comentarios aquí. Espero poder leerlos a todos. Hay mucho viento en este lugar. Me dijeron que el clima cambia bastante. Entonces quizá hoy eso podría mejorar, ¿no? Traza seguro en techo de la tienda. Así no. No. Oh. Oh. Oh, oh, oh. ¿Sabes algo? El viento es demasiado fuerte. Ah, creo que voy a terminar la transmisión y me volveré a conectar dentro de una hora. Sorpresa para ustedes. Es algo especial que estuve preparando. Seguro les va a gustar. Adiós, hasta pronto. ¿Cómo armar una tienda en días ventosos? Oh. Preguntan si estoy bien. Sí, de hecho estoy a salvo. A pesar del viento, no me rendí
llegar aquí hoy recordé esta canción. Se llama ¿Quieres venir conmigo? Es tanare. Narang yo engale. Tashin a tora oge. Aju mon kosuro. Hesalta. Canción como esta, en un lugar tan especial, me puso algo sentimental. Ay, olvida lo que dije. No, vine sola. ¿Por qué hay dos sillas? Bueno, es una costumbre, supongo.
28 años. ¿Sí tengo novio? Por ahora no. Terminamos. Creo que... ya estoy lista para que... llegue alguien nuevo a mi vida. Ahora estamos en una sesión de preguntas. Responderé a todas las que me quieran enviar. Supongo que no hubo una razón para terminar. Creo que... nuestros trabajos eran más importantes. No, no, no quería decir eso. ¿A él? Perdonarlo no es fácil. Aunque, ¿qué significa perdonar a alguien en una relación? Yo debería reconocer que también cometí errores. Y fueron muchos, de hecho. De los dos, yo fui la que más sufrió. ¿Su-jin me perdonará si me disculpo? Ya no sé qué siente por mí. ¿En este lugar? Jugar en los columpios. Hay una escuela primaria muy cerca. Teníamos muchas ganas de ir a jugar. Pero comenzó a llover. Y usamos trajes de lluvia. Nada nos detuvo. O también... salir a andar en bicicleta. Pero lo que no pudimos hacer fue usar una bicicleta doble. Siempre quise andar en una. Esta es mi primera vez transmitiendo en vivo. Tengo que volver a hacerlo. Por cierto, no se puede ahora porque está de noche. Mañana volaré un dron que traje para mostrarles cómo se ve desde arriba. Los paisajes de este lago son realmente lindos. Estén atentos, no se lo pierdan. Quiero agradecer a todos por estar conmigo hoy. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Vas a venir conmigo? ¿A Francia? Ajá.
¿Qué voy a hacer yo? La baguette es rica. ¿En serio vas a irte? ¿Estás bien? Oye, debo apagar la luz. Ya regreso, ¿eh? Estoy de camino al aeropuerto. Perdón por no avisarte. Que conozca. ¿Muerde? Claro que no. Ah, incluso caminas como él. Fin de la cuarentena. Nunca.
Lo que debo hacer es olvidar y volver a empezar. Disculpa por aparecer de improviso, pero quisiera pedirte perdón. Voy hasta allá. Mira hacia el puente. Días antes. ¡Hola a todos! ¡Oigan! ¿Saben algo? No estoy segura de que pueda subir el video de hoy en algún momento del día. Quizá luego decida borrarlo. Aunque sí me gustaría mucho poder subirlo en el futuro. Les contaré algo. Hoy estoy aquí en el aeropuerto. Quiero volver a ver a alguien muy importante para mí. Hace años que no nos vemos. Pero él no puede saber que yo estoy aquí. Porque no tiene idea sobre mis sentimientos, y tampoco estoy segura de los suyos. Parece que ya subió al autobús. Allí está. Es él. Se los mostraré. Está hablando por teléfono. Supongo que es momento. Sujin, más despacio, por favor, ¿ok? ¡Más rápido! Está bien, pero mira hacia adelante. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No, no, no levantes las manos, por favor! Thank you.